es PEFC, la certificación de la comunicación sostenible. Doña Marta Salvador, directora técnica de PEFC España. Cuando quieras. Muchas gracias, José Antonio, y desde luego por la flexibilidad que nos habéis dado para poder asistir hoy. Ayer tuvimos una situación que nos fue absolutamente imposible participar. Mi presentación está aquí. Yo traigo muchas diapositivas, pero la inmensa mayoría de ellas son fotos, así que voy a ser bastante rápida, o eso pretendo. PEFC es un sistema de certificación. Algunos de vosotros ya sabréis cuál es nuestra área de actividad y otros quizás estáis un poco lejos de lo que es nuestro día a día. Lo que queríamos presentaros es lo que puede ofrecer un sello de certificación, que en este caso es PEFC, a lo que es la construcción sostenible o a la edificación, a cualquier tipo de obra o a los distintos sectores que afectan a vuestras empresas. Lo primero, por si acaso hay alguien que está fuera de lo que es una certificación forestal, se trata de hacer un vínculo entre el producto final, es decir, el consumidor final, con el producto con el origen de esa materia prima. En este caso, estamos hablando de productos de origen forestal que acaban llegando a procesos de construcción, a mobiliario, a papeles, a packaging, como sectores principales. Pero también podríamos estar hablando de productos comida de origen del bosque, como puede ser castañas, setas, etcétera, o corcho, otros tipos de materiales. Pero me quería centrar en, al final es una trazabilidad certificada en base a un parámetro, una norma internacional, es decir, en todos los países se usa la misma norma y que lo que está trazando es que viene de una gestión forestal sostenible. Y en el caso de España, la norma que se aplica en el bosque es una norma UNE. Con esta norma UNE, lo que pretendemos es, se ha desarrollado en un comité técnico de normalización, con esta norma UNE de gestión forestal sostenible se definen los criterios indicadores de la sostenibilidad en España y permite un múltiple aprovechamiento de un espacio forestal, es decir, que haya un equilibrio en la gestión de ese territorio de los famosos tres pilares, lo económico, lo social y lo ambiental, de forma que sí que se aproveche las materias primas que ofrece el bosque, pero de una forma coherente con la potencialidad del territorio y con los distintos usos que ese territorio nos puede ofrecer. Como veis, son imágenes de distintos bosques españoles que están certificados con diversidad de masas. Desde masas en la zona de la Otoñada es Rioja, luego hay pinares, luego también hay zonas de Alcornocal, que es la foto que se ve en este lado. Vale, y entonces, ¿quién es PEF? Ya sabemos, es un sistema de trazabilidad desde el producto hasta el bosque. El bosque está bien gestionado, pero ¿quién está moviendo todo esto? Vale, pues PEF es una iniciativa, es una red mundial de sistemas de certificación forestal de ámbito nacional. Veis en este mapa los países en verde oscuro y verde claro son países que tenemos un National Governing Body, o sea, un órgano de gobierno nacional, que formamos parte de la iniciativa de PEFC. En verde oscuro son aquellos que ya tienen su sistema nacional reconocido entre nosotros, es decir, que ya tienen una norma nacional y ya se puede estar trabajando sobre el terreno, es decir, certificando bosque. Y en verde más claro son aquellos países que están trabajando en desarrollar su sistema nacional o están en proceso de reconocimiento como sistema PEF. Países en amarillo son aquellos que están en proceso de desarrollo de un sistema nacional, de forma que acabarán siendo sistemas verdes y luego, o sea, países verde y finalmente países verde oscuro. El 65% de los bosques certificados en el mundo están certificados con este sello. Es decir, PEF es una red mundial de sistemas nacionales que como sistemas nacionales no auditamos, no certificamos, no somos los que acreditamos, sino que fomentamos el desarrollo de un sistema nacional que otros auditan y otros acreditan, ¿vale? Por lo tanto, nos basamos en toda la sistemática de ISO, tanto para acreditación como para certificación, y lo que nosotros hacemos es fomentar el debate. En el caso de España, pues desde PEF se coordina el trabajo del Comité Técnico de Normalización de la 162
de forma que se convocan a 65 vocales, que son los que determinan cuál es la norma de gestión forestal sostenible. Y a la vez, ¿qué hacemos desde la oficina, desde el equipo de trabajo? Pues que trabajamos en esto, pues fomentamos que de distintas instituciones públicas y privadas, grandes corporaciones o instituciones la compra para fomento de compra pública, que se tenga en cuenta en todo momento criterios de sostenibilidad cuando se van a utilizar materiales de origen forestal. De forma que eso se valore y se prime, que el propietario haya hecho un esfuerzo en gestionar de forma sostenible su territorio. Y ahora ya, intentando trasladaros quién es PEF España, es decir, quiénes somos los representantes en esa red mundial de, en nombre de PEF, en nombre de España, es una asociación sin ánimo de lucro que se integra por distintas áreas, o los tenemos clasificados en distintas áreas. La primera es la representación de la propiedad, tanto pública como privada. En representación de la propiedad pública están esos gobiernos autonómicos. En representación de la propiedad privada está COSE, la Confederación de Propietarios Forestales Privados. En representación de la industria está Aspapel. Probablemente todos sabéis que hubo una confederación de la industria de la madera, pero que actualmente no existe como tal, por lo tanto dejó de ser miembro de esta organización. Luego los colegios profesionales y luego lo que sería nuestra réplica a escala autonómica. En total somos más de 80 organizaciones las que forman la Asociación Española, que formamos parte de esa red mundial. En España hay certificados cerca de 2 millones de hectáreas, que están detrás más de 17.000 propietarios y gestores. Es decir, en España el 70% de la propiedad de la superficie forestal es de propiedad privada. Es decir, es muy normal que en Galicia parcelas de poco más del doble de esta sala estén certificadas, porque es de donde se está sacando la madera. Las plantaciones normalmente son de micropropiedades y que se integran dentro de lo que es la necesidad de cada uno de los propietarios y de sus familias, y para ello tienen que tener un plan de gestión, que es lo que les permite certificarse y, por supuesto, cumplir la norma. Y estas materias primas que derivan del aprovechamiento de estos bosques pasan a una cadena de custodia, esos distintos eslabones. En España hay más de 1.200 empresas certificadas en cadena de custodia, incluyendo prácticamente 400 empresas del sector de la madera y de la construcción. Vale, ¿y todo esto para qué lo hemos montado? ¿No? ¿Nos lo ha pedido alguien? ¿Sirve para algo? O sea, una vez nos hemos montado esta película, hemos montado un sistema de certificación, una cobertura mundial, 303 millones de hectáreas a nivel global certificadas, ¿para qué? Bueno, pues ¿para qué? Es porque existe una demanda y vosotros sois partes de esa demanda. La demanda se produce desde aspectos legales, como pueda ser los requisitos del EUTR, los requisitos de la compra de madera de la Unión Europea, que obliga a poder demostrar, a poder garantizar un riesgo despreciable de que esa madera procede de una tala ilegal. Nosotros damos cumplimiento a todos esos requisitos legales, o unas compra pública, o compromisos corporativos. Voy a ir poniendo distintos ejemplos, no queriendo comer mucho tiempo, voy a poner los ejemplos que me resultan más destacables o más actuales a este respecto. Compra pública. Muchos países han establecido criterios de compra pública en los que cualquier material que proceda de un origen forestal tiene que demostrar que está certificado, que procede de una gestión forestal sostenible. Reconocen, y todos estos compras públicas reconocen a PEF como un sistema que demuestra eso. Lo mismo pasa con la Comisión Europea en su política de compra pública, y además estamos integrados dentro de los ecolabels de la Unión Europea, de la Margarita. Sector financiero. Dentro del sector financiero hay una iniciativa de protección de los del ambiente por parte de los bancos. Ese grupo de bancos que tenéis allí son los firmantes de esa iniciativa y se alían con el Consumer Goods Forum, que es grandes distribuidores de bienes de consumo, para frenar la deforestación. Y dentro de esas áreas los bancos valoran que una determinada compañía, cuando va a solicitarle un crédito, sí está utilizando criterios de sostenibilidad en sus compras. Y para ello está valorando la certificación PFC. No solo esos grandes bancos, estamos hablando que un conjunto
de más de... ha salido ya la presentación de Manuel, el CDP. El CDP es un conjunto principalmente de entidades inversoras que representan a más de 19 trillones de dólares, que anualmente hacen un informe de las distintas del resultado de las evaluaciones de las distintas empresas que participan dentro de ese informe. Se ha citado que ya hay una compañía, aquí se ha citado que ya es firmante de este protocolo, de esta iniciativa y que reporta y que había obtenido una valoración con el máximo nivel. Esto al final, ¿qué mensaje está calando en estas grandes compañías de todos los sectores? Ya no estamos hablando del sector de la construcción, sino de cualquier tipo de ámbito. Está calando que los inversores priman a aquellas empresas que tienen una política responsable en todo lo que es el aprovisionamiento de materiales. No solo estaríamos hablando de productos de madera, sino, por ejemplo, productos de soja o productos de aceite de palma, que también son generadores de deforestación. Bueno, el resumen de este informe, el informe del 2015, lo que están buscando es la deforestación neta cero y distintos sectores. Me he extractado parte del informe de aquellas empresas que ya han reportado y, por lo tanto, ya han hecho un análisis y en los tipos de materiales a los que, con los que trabajan o a los que están afectados. Como veis, hay desde un McDonald's, que está afectado de todos los materiales porque construye construye restaurantes, palm oil, aceite de palma, otros productos de consumo como la carne, que produce también deforestación, y la soja. O productos como, en este caso, figura en España, Bengoa, con el consumo de madera. Tiene un número, a día de hoy, no súper extenso de empresas que están participando en este reporte, en este informe, pero ya lanzan un mensaje, que otras empresas que no están en este informe deberían estar, y ya están mandando un mensaje. En este informe del 2015 incluyen, por ejemplo, a Ferrovial, a Fomento de Construcciones y Contratas y a Acciona. Es decir, son entidades que a día de hoy no participan, pero ya se les está invitando a que participen en estos informes, entre los que se valora que la materia prima que se está adquiriendo sea certificada PFC. Otro ejemplo, PFC está reconocido dentro de los principales sistemas de certificación de construcción sostenible, como puede ser el BREEAM, el LEED, con una vía alternativa, que anteriormente solo aceptaba FSC, pero ya hay una vía alternativa en la que también se integra PFC, y o el Passive House Institute. Y con esto, y como conclusión, resaltar, PEF es el sistema más implantado a nivel global, es decir, permite ofrecer una cantidad de materias primas al mercado por la cantidad de superficie que hay detrás. Es un sello reconocido, es decir, ya está en el caso por ejemplo, del plan de control de España respecto a EUTR, se asigna al máximo puntos a aquellas empresas que consumen productos certificados, es decir, elimina los riesgos. Ya el propio reglamento de EUTR reconoce que la certificación elimina cualquier riesgo de proceder a un origen ilegal. Ya se está integrando en todas aquellas políticas de contratación pública y privada y se reconoce en los principales sistemas de calificación, de certificación de edificios, de construcción. Y como cierre, la construcción en madera es una realidad y entonces quería hacer un conjunto de fotos de lo que ya se está haciendo en certificación, o sea, de madera, madera certificada. Esto es un proyecto residencial en Finlandia, una piscina en una ciudad impronunciable, por lo menos por mí, un instituto en Londres, el primer edificio completamente certificado, que fue un edificio de la Expo de Zaragoza en España en 2008, la rehabilitación en el Hospital de la Concepción de Burgos, clara presencia de madera en la Expo de 2015 de Milán, con madera certificada en muchos de los pabellones, con mucha presencia de madera y con mucha madera certificada. Por ejemplo, esto es uno de los edificios que estaba ya construido y que lo señalizaba.
Todo esto es madera, esto es, ahí no sale bien, bueno, es fotos cedidas por distintas empresas certificadas en España de las distintas construcciones que ellos han hecho, de todo tipo, desde puentes, por ejemplo, lo que estáis viendo aquí, escuelas o guarderías, instalaciones de empresas. También es un sector muy interesado en el sistema de la sostenibilidad, es el sector de la restauración. Esto es un restaurante Chaurren, creo que es en La Rioja. Ecoin, otro ejemplo de productos certificados. Madera certificada en todo tipo de instalaciones y construcciones. Guardería de nuevo. Esto es una torre en Austria hecha en madera certificada, el edificio más alto del mundo en madera. Esto es Londres y la construcción de los pabellones de Londres, de las Olimpiadas de Londres. Exigían que toda la materia prima de origen forestal estuviera certificada por cualquiera de los sellos que estuvieran trabajando en el momento. En este momento este edificio es con madera certificada PFC. Y bueno, distintas empresas que están utilizando productos certificados. Y quería resaltar esto, es que ya esto ya no es a nivel de las grandes empresas, sino que ya podríamos estar hablando que es de las... está llegando al consumidor final. Esto es el Leroy Merlin distinguiendo las eco, lo que llaman eco opciones, bosque sostenible, pues todo el mobiliario de cocina ya lo ponen directamente a que el consumidor final lo pueda distinguir. Derivado de esa petición por parte del Leroy Merlin, este fabricante de estanterías de madera rediseñó el packaging para hacerle mucho más visible a lo que a ellos le estaban demandando. Al final ya ha salido hoy, las empresas avanzan porque hay alguien, o sea, cambian o se certifican y por lo tanto cambian y se hacen un esfuerzo en ese cambio porque hay un cliente que se lo pide. Vosotros sois partes de esa cadena de petición. Si queremos que la gestión del territorio, tanto en España como en el resto del mundo, sea sostenible, todos formamos parte de esa demanda, como consumidor final, como licitadores, como empresas que estamos construyendo, etcétera. Otro ejemplo de construcción. Hay unos materiales que ha dejado fuera, folletos que hemos hecho para arquitectos y diseñadores para informarles sobre madera certificada, y lo mismo para la rama de construcción, que si necesitáis cualquier información, estamos a vuestra disposición. Muchas gracias.